¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Soy tu servidor y amigo Carlos Gil. Y en esta ocasión te quiero hablar de un tema que seguramente será de tu interés. Es biomagnetismo y diabetes. El día de hoy te vamos a dar aquí algunas técnicas que podrían ayudar a tratar este padecimiento de la diabetes con resultados pues muy satisfactorios. Recordándote que el biomagnetismo, bueno, no es una panacea, pero sí es una terapia alternativa muy eficiente. Y bueno, también recordándote que lo que vamos a comentar aquí en este video es simplemente una sugerencia, es una opción, es un camino, pero de ninguna manera sustituye a una consulta médica. La última palabra la tiene tu médico tratante. Pero ¿por qué dejarle a él todo si nosotros podemos activar nuestro poder de autosanación y también podemos utilizar la fuerza magnética en nuestro beneficio? Muchas personas, bueno, me han preguntado cómo es que funciona el biomagnetismo. Mira, es un principio muy sencillo. En el universo todo es energía y en el universo todo tiene una polaridad, positiva o negativa. Día y noche, hombre, mujer, lo bueno, lo malo, etc. Pues así como todo en el universo tiene una polaridad, los seres humanos también tenemos una polaridad. Por ejemplo, del lado derecho de nuestro cuerpo tenemos una polaridad positiva. Entonces, del lado izquierdo tenemos una polaridad negativa. Y esto es un principio fundamental para el biomagnetismo. ¿Por qué funciona el biomagnetismo? Pues como todo en el universo tiene una polaridad, las enfermedades también tienen una polaridad. Tú imagínate que esta es una enfermedad. Imagínate que esa enfermedad tiene una polaridad positiva. En donde hay una polaridad positiva, ahí vamos a poner un polo negativo del imán. En donde tiene una polaridad negativa, ahí vamos a poner un polo positivo del imán. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo con esto es neutralizando o despolarizando la enfermedad. Y si se logra despolarizar, pues entonces hay muchas esperanzas, un alto porcentaje de que la persona logre tener una mejoría. Eso es básicamente el principio que rige el biomagnetismo y es lo que yo te voy a comentar el día de hoy. Ahora, ¿cuál es el chiste del biomagnetismo? Pues saber en dónde se colocan esos imanes en las distintas partes del cuerpo. Eso es lo que estudiamos los biomagnetistas. Pero bueno, en primer lugar, me gustaría definirte un poco lo que es la diabetes. Pues una enfermedad verdaderamente amenazante. ¿Por qué? Porque pues causa muchos trastornos. Hay muchas consecuencias de la diabetes y es precisamente lo que vamos a tratar el día de hoy en este video que yo espero sea totalmente de tu agrado. En primer lugar, bueno, me gustaría decirte qué es la diabetes y voy a tratar de no utilizar así términos muy rebuscados o muy científicos para que todo esto sea de una fácil comprensión. Mira, ¿qué es la diabetes? Pues simple y sencillamente es un padecimiento en el que el páncreas no produce insulina o la produce de manera deficiente, en cantidad y en calidad. Nuestro cuerpo tiene muchos órganos que producen hormonas, que producen sustancias que nuestro cuerpo requiere para su buen funcionamiento. Bueno, pues uno de esos órganos que forma parte de nuestro sistema endocrino es el páncreas. ¿En dónde se ubica el páncreas? Por ejemplo, Bill Gates murió de cáncer de páncreas y él en su autobiografía confiesa que pues él ni siquiera sabía en dónde estaba el páncreas. Mira, está ubicado un poco del lado
izquierdo de tu cuerpo, arribita del ombligo, cargado hacia la izquierda y subiendo así como hacia las costillas. Te lo voy a mostrar en un momentito más. Pero bueno, en pocas palabras, ¿qué es la diabetes? Es un padecimiento en el que el páncreas no produce insulina o la produce de manera deficiente o de mala calidad. ¿Esto qué consecuencias trae? Pues sí, sí trae varias consecuencias para la salud. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque fíjate que el páncreas es el que produce la insulina. ¿Y qué es la insulina? La insulina es la hormona producida por el páncreas encargada de hacer llegar la glucosa a las células. Acuérdate que nuestro cuerpo, nuestras células requieren de glucosa. La glucosa no es mala. A veces se sataniza a la glucosa y ay, es que es muy mala el azúcar, es muy mala la glucosa. Pero no, nada de eso. La glucosa es buena. De hecho, uno de los alimentos principales de nuestras células es la glucosa. La glucosa es energía. ¿Pero qué sucede? Ah, bueno, pues que esa glucosa debe de estar en las células. ¿Y quién se encarga de transportar esa glucosa a las células? ¿Quién se encarga de abrir las células? ¿Cuál es la llave para que esa glucosa entre a las células? Pues es precisamente la insulina. Entonces, ¿qué pasa cuando el páncreas no está produciendo insulina o está produciendo insulina de baja calidad o en baja cantidad? Pues lo que va a suceder es que la glucosa que consumimos, los azúcares que vienen en todos los alimentos, en todas las harinas, en las frutas, en todos los carbohidratos, esa glucosa, en lugar de llegar a donde tiene que llegar, se va a quedar en el torrente sanguíneo. Tú por un momento imagínate que todos los productores de alimentos que hay en el campo produjeran esos alimentos, pero que se quedaran en la carretera y ahí estuvieran congestionados, siendo que tendrían que llegar a los lugares de consumo. Pues esto ocasionaría un trastorno. Pues es exactamente lo que sucede con la insulina, es lo mismo que sucede con el páncreas. Mira, aquí en esta imagen te estoy mostrando aproximadamente cuál es la ubicación del páncreas. Fíjate que tiene la forma así como una especie de revólver, como una especie de pistola, si te das cuenta. Pero su función es muy importante. Bueno, pues, ¿qué es la diabetes entonces? Es la incapacidad que tiene el páncreas para producir insulina. Esta insulina la produce o en baja cantidad o en baja calidad o simple y sencillamente no la produce. Pero para esto también, mira, hay tres tipos de diabetes. ¿Cuáles son los tres tipos de diabetes? La diabetes tipo 1, así se conoce, que también se le conoce como diabetes infantil. Pues mira, esta la padece de los casos registrados. De todos los casos de diabetes, el que corresponde a la diabetes tipo 1 es solamente un 10% de los casos. Este tipo de diabetes, bueno, es algo que está relacionado muchas veces a males congénitos y en el cual pues la persona tiene esa incapacidad para producir insulina. Pero la más común de los tipos de diabetes es la diabetes tipo 2. Fíjate que la diabetes tipo 2 o la diabetes mellitus es la que tiene, de los casos registrados, son el 90% de los casos. Y bueno, también tenemos la diabetes gestacional, que se da en mucho menor medida, pero que bueno, pues también se menciona. ¿Cuál es la diabetes gestacional? La diabetes que desarrollan las mujeres en la etapa de embarazo. Bueno, pues estos son los tres tipos de diabetes. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto?
Bueno, en la diabetes tipo 1, pues ahí puede ser un mal hereditario, puede ser una situación ya con la que la persona nace. Pero la diabetes tipo 2 o la mellitus, que es la más generalizada, es un tipo de diabetes adquirida. ¿Cómo se puede tratar este tipo de diabetes? Pues no hay mejor cosa que la prevención. Es decir, las personas que padecen diabetes tipo 2 no nacieron con diabetes, no hay una disfunción orgánica previa, sino adquirida. ¿Cómo se adquiere esa disfunción orgánica del páncreas? Pues básicamente a través de nuestros hábitos alimenticios. Pero también, pues, ¿cuáles son los criterios de medición de la diabetes? Pues mira, una persona se puede hacer la famosa prueba del pinchado del dedo y con un aparato especial, bueno, medir la cantidad de glucosa en sangre. ¿Cuál es la medición óptima? Pues mira, que cuando tú estés en ayunas y midas tu glucosa, el criterio de medición que la califique como normal sería cuando tienes 99 miligramos sobre decilitro o menos de glucosa. ¿Tienes 99 o menos? Pues felicidades. O sea, ese es la cantidad normal de glucosa que debe de haber en sangre. Pero cuando este nivel de glucosa aumenta entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro, entonces ya estamos hablando de prediabetes. Cuando ya aquí en este punto, pues ya debemos de encender nuestras señales de alarma y tenemos que empezar a revisar muy bien lo que estamos comiendo. Pero definitivamente cuando estos focos se prenden por completo es cuando en esta medición se obtienen de 126 miligramos sobre decilitro. Ahí ya estamos hablando de una diabetes declarada. Y muchas personas, pues no, pero es que yo no tengo diabetes. Pues mira, si sale más de 126, pues quiere decir que sí padeces de esta enfermedad. Pero hay muchas personas que la padecen y que con una buena dieta, con un buen tratamiento y sobre todo a través de las técnicas que ahora tenemos con el biomagnetismo, bueno, pues se pueden obtener muy, pero muy buenos resultados, y es lo que yo te voy a compartir aquí en este video. Mira, unos datos simplemente para tener una idea de la diabetes en México. Mira, más o menos entre un 10 y un 15% de la población entre 20 y 79 años la padece. Lamentablemente tenemos uno de los primeros índices de obesidad en México, obesidad y sobrepeso. La diabetes está íntimamente relacionada al sobrepeso. Mira, por eso aquí esta imagen, ¿no? En donde está la representación de la República Mexicana, pero se ve una República Mexicana obesa, gorda. Pues así estamos la mayoría de los mexicanos, lamentablemente. Pues entre un 15% de la población entre 20 y 79 años tiene este padecimiento. Pero fíjate que este es un porcentaje muy elevado. ¿Por qué? Porque la media en el mundo, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, la media en el mundo es de un 7%. ¿En otros países hay diabetes? Sí. Pero es solamente de un 7% el que la padece en la población. Pero aquí en nuestro país, en México, es un 15%, es decir, prácticamente el doble. ¿Esto en dónde nos coloca? Pues nos coloca como el país número uno en materia de diabetes. Pues cosa que no nos debería de dar gusto, sino de tomar medidas para contrarrestarlo.
También existe la diabetes infantil. Afortunadamente, la diabetes infantil representa solamente un 0.4% de la población infantil. Y ahí estamos bajos en relación a la media. La media es de 1.2%. Y afortunadamente en México nada más tenemos un 0.4. Y pues otro dato interesante. Alrededor de 400 millones de personas en el mundo padecen de esta enfermedad. ¿Qué hacer, amigos opcionautas, ante una situación así? Pues mira, en primer lugar, conocer los síntomas. El problema de la diabetes es que en la mayoría de los casos es asintomática. ¿Qué quiere decir? Pues que muchas personas pueden padecer esta enfermedad sin siquiera saberlo. Pero mira, algunos de los síntomas es sed excesiva, ganas frecuentes de orinar, hambre extrema, fatiga. Acuérdate que la glucosa, cuando llega a las células, nutre a las células, entonces las células están vigorosas, los órganos compuestos por esas células funcionan de manera correcta porque tienen, digamos, el combustible. ¿Qué pasa cuando el combustible no llega? Pues hay fatiga, hay visión borrosa y hay una cicatrización lenta. Uno de los primeros síntomas en la diabetes, bueno, además de la sed excesiva, las ganas frecuentes de orinar, etcétera, también es la visión borrosa. Tú imagínate que las capilaridades sanguíneas de los ojos, pues son las más finitas. Entonces imagínate que la sangre está llena de azúcar, es como si estuviera todo pegajoso. Pues, ¿qué pasa con el torrente sanguíneo que llega a esas capilaridades sanguíneas? Esas capilaridades sanguíneas se van a tapar y eso es lo que provoca la vista borrosa. También en el caso de los hombres, la falta de apetito sexual o de plano la incapacidad de tener una erección, pues también puede ser motivo de preocupación. El pene, para que pueda tener una erección, pues es a través de sangre lo que hace crecer al pene. Si no está llegando la suficiente cantidad de sangre, porque las capilaridades sanguíneas del pene están tapadas por esa azúcar, por esa glucosa, pues también van a traer como consecuencia una disfunción. Todos estos son algunos de los síntomas que se pueden presentar. Y bueno, pues lamentablemente el otro problema, pues son las complicaciones. El simple hecho de tener diabetes, pues ya es una incomodidad por la falta de energía, porque las células no se están nutriendo como debe de ser, etc. Y esto, desde luego, pues empieza a ocasionar problemas de salud. Pero, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes? Pues a lo mejor en el principio no pasa nada. Pero si el mal se deja avanzar, bueno, pues mira, puede haber ceguera. Puede haber problemas de circulación. Imagínate, pues no es lo mismo en el torrente sanguíneo. Pues es un ejemplo, que esté circulando agua, que esté circulando atole bien endulzado, pues no es lo mismo. Entonces esto puede traer como consecuencia problemas de circulación. Si hay problemas de circulación, quiere decir que los nutrientes no están llegando a las células y las células empiezan a morir, se empiezan a debilitar. Esto puede llevar a situaciones tan graves y tan delicadas como la del pie diabético. Por eso es que muchas personas, pues cuando ya han dejado avanzar este padecimiento, pues lamentablemente tienen que llegar a la amputación. También, como te mencionaba hace un momento, la impotencia sexual, problemas en los riñones, problemas cardíacos.
Los problemas, pues, son extensos. ¿Y qué hacer, amigos, pues, en estos casos? Pues, estar muy atentos y muy vigilantes a los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la diabetes? Pues mira, los factores de riesgo en la diabetes son, en primer lugar, los malos hábitos alimenticios. Necesitamos tener una dieta balanceada. Pero ¿cómo es la dieta del mexicano? La dieta del mexicano es vitamina T y vitamina G. Tacos, tostadas, tamales, tlacoyos, tlayudas, gorditas, garnachas, etc. Muchas personas dicen, no, es que la diabetes es hereditaria. Aunque sí, en muchos casos, pues hay un factor de herencia. La situación es que a veces lo que heredamos no es la enfermedad, sino los hábitos. ¿Qué es lo que tenemos que controlar? Lo que tenemos que controlar es la ingesta de carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Pues pan, tortilla, harinas, todo tipo de harinas, pastas, dulces, chocolates, papa, frijol, arroz, lenteja. Todos estos son carbohidratos. Y no quiere decir que sean malos, sino simple y sencillamente que los tenemos que consumir en una proporción adecuada. Una dieta bien balanceada no debería de llevar más de un 10 o un 15% de carbohidratos. Sin embargo, la dieta del mexicano, pues es a veces de hasta un 70, 80% de carbohidratos. Y esto es justamente lo que se tiene que contrarrestar. Pues los factores de riesgo son malos hábitos alimenticios, llevar una vida sedentaria, tener una predisposición genética, tener ovario poliquístico. ¿Qué es el ovario poliquístico? Pues es un ovario con quistes y esto pues trae muchos problemas en las mujeres. Dolor menstrual intenso, una periodicidad inadecuada en el ciclo menstrual, incomodidades en general. También la raza, la edad, la presión arterial elevada, el colesterol y los triglicéridos elevados. Todos estos son factores de riesgo. Pero mira, aquí sí te quiero dar unas buenas noticias. Mira, las buenas noticias son estas. Las buenas noticias es que muchos casos de diabetes en realidad no son diabetes. Esto pues es algo verdaderamente una muy buena noticia. Un alto porcentaje de casos de que se han diagnosticado como diabetes en realidad no son diabetes. Esto pues fíjate que sí vale la pena el comentarlo, el mencionarlo, y esto es lo que los biomagnetistas llamamos lo que es el falso positivo. ¿Qué es el falso positivo? Bueno, pues que la persona tiene todos los síntomas de una enfermedad, pero que en realidad no la tiene. Pues mira, las buenas noticias es muchos casos de diabetes en realidad no lo son, aunque se tengan los síntomas. Es lo que se conoce como falso positivo. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Pues quiere decir que puede haber en la persona algún patógeno, algún virus, alguna bacteria, algún hongo que están alojados fuera del páncreas esperando la producción de insulina para tragarse la insulina. Entonces, la persona va al médico, le hacen la prueba del azúcar y le dicen, usted tiene 126, es diabética. Y bueno, técnicamente, pues sí, la persona es diabética. Pero lo que a veces el médico no sabe
es que esa cantidad de azúcar en la sangre se debe a que la insulina se la están tragando bacterias, hongos, parásitos. Esta es la falsa, lo que se conoce como la falsa diabetes. Y mira, para esto, pues quiero citar aquí un material muy, muy interesante del doctor Isaac Weiss, en donde dice que es el ejemplo de falsos positivos. Mira, dice, el concepto de falso positivo se empezó a entender en 1989, cuando entendí que existen patologías complejas, que son diagnosticadas y clasificadas por sus síntomas, no por su etiología. Concepto que hace impreciso el tratamiento, ya que se establece un programa de tratamiento que generalmente solo persigue atenuar los síntomas, pero no atacar la etiología. Entonces aquí nos dice, bueno, cuál es la verdadera diabetes, pero también nos dice las falsas diabetes. Las falsas diabetes, pues puede ser porque la persona tenga algún patógeno como salmonela, como clamidia, como tricomonas, como vibrio y cólera, como shigella, como pasteurella, algún estafilococo, yersinia pestis, etc. Los datos que da el doctor Isaac Weiss Durán es porcentaje de verdaderas diabetes, solo 1%. Porcentaje de falsas diabetes, 99%. Aquí, pues fíjate que sí cabe aclarar que la experiencia que yo tengo en mi consulta como biomagnetista, pues es distinta. En mi caso, pues más o menos un 40 o 50% de casos de diabetes son falsas diabetes. El doctor dice que es un 1% nada más. Mi porcentaje es un poquito más elevado. Es decir, yo he encontrado más casos de verdadera diabetes. Pero mira, pues a lo mejor tú estás dentro de ese caso y entonces pues puede ser perfectamente tratable a través de algunas sesiones de biomagnetismo. Pero también, pues acuérdate que lo de hoy son las terapias alternativas. Fíjate que una terapia alternativa también muy interesante es la biodescodificación, que forma parte de la nueva escuela germánica de medicina desarrollada por el doctor Hammer allá en Alemania. ¿Qué dice el doctor Hammer? Pues el doctor Hammer dice que todas las enfermedades tienen como origen un shock emocional. ¿Y cuál es el significado de la diabetes de acuerdo a la biodescodificación? Pues fíjate que es la incapacidad de asimilar la dulzura, la incapacidad de asimilar el amor. Esto está pues muy relacionado con la baja autoestima, con la desvalorización que a veces la misma persona se da. También nos dice la biodescodificación que esto puede ser un afán no reconocido de realización amorosa. Quieres a alguien, pero no te corresponde. Tienes un amor imposible. Bueno, pero también el origen de este padecimiento puede ser una tristeza profunda por algún acontecimiento que causó resentimiento con la vida. ¿Te acuerdas que hace poco, pues, sucedió este lamentable caso de la familia Levarón, en donde 9 miembros de esa familia, mujeres y niños, fueron asesinados? Pues imagínate tú, si no va a haber en los deudos un resentimiento con la vida. Pues si esta emoción no se procesa de manera adecuada, esta tristeza profunda puede ocasionar algún padecimiento. Acuérdate que las enfermedades pues no son otra cosa más que pues bloqueos energéticos, y las emociones causan grandes bloqueos energéticos.
Fíjate que aquí hay una afirmación que podrían hacer las personas que padecen diabetes. La afirmación es: elijo disfrutar la dulzura y el amor. Elijo disfrutar la dulzura y el amor. Pues pruébalo. Acuérdate que no hay peor lucha que la que no se hace. Pero ahora viene lo bueno. Fíjate que te voy a dar dos tips muy interesantes para poder tratar este padecimiento. Siempre aclarándote que, bueno, esto es un material simplemente informativo de divulgación y que de ningún modo sustituye una consulta médica. La última palabra la tiene tu médico tratante. Pero mira, hay dos imanes que podríamos utilizar para ayudar a las personas que padecen diabetes. Necesitas dos imanes. Todos los imanes tienen polaridad positiva, que está representada con rojo, polaridad negativa con negro. Una forma en la que se pueden colocar estos imanes es colocar un imán con polaridad negativa en la parótida derecha. Aquí estamos viendo en dónde está la parótida. La parótida aquí está ubicada. Bueno, ahí pones un imán con polaridad negativa y en el lado izquierdo vas a poner el imán con polaridad positiva. ¿Esto para qué puede servir? Fíjate que colocar los imanes en esta forma en las glándulas parótidas de cada lado respectivamente, negativo y positivo, del lado derecho negativo, del lado izquierdo positivo, podría servir para ayudar al organismo a producir insulina. Bueno, pues pruébalo. No hay peor lucha que la que no se hace y probablemente obtendrás muy buenos resultados. Pero hay otra forma en la que se pueden colocar estos imanes. Mira, aquí te estoy mostrando otra imagen. Imagínate, bueno, aquí está el ombligo. Pues un poquitito hacia arriba del ombligo y a la izquierda podrías colocar un imán con polaridad negativa y arribita un imán con polaridad positiva. Así justamente como está en esta imagen. Esta colocación de imanes en esta forma, ¿para qué podría servir? Fíjate que podría servir para ayudar a corregir disfunciones del páncreas. Es como si tu páncreas tuviera una polaridad invertida y bueno, a través de los imanes tú corrigieras esa polaridad para que empezara a funcionar de manera correcta. Hay otros pares también que se pueden utilizar de imanes en otras formas, pero ya para esto, pues yo te recomendaría que tomaras un curso de biomagnetismo o que en primera instancia pues tomaras una consulta de biomagnetismo. Fíjate que todos los que somos biomagnetistas empezamos primero pues siendo usuarios de esta terapia. Pero una vez que probamos la terapia y vemos que funciona, pues ahí nos quedamos. Entonces, sugerencias que yo te estoy dando pues son así como una emergencia, ¿no? Como, oye, mira, yo tengo este padecimiento y quiero mejorar. Bueno, pues pruébalo haciendo como te he mostrado en este video. Pero indudablemente lo mejor sería que tomaras una consulta de biomagnetismo. ¿Por qué? Porque hay que hacer un rastreo completo del cuerpo. Eso es lo ideal. ¿Qué es hacer un rastreo? Preguntarle a tu cuerpo por todas las áreas de distorsión que hay y tratar de corregirlas. Insisto, el biomagnetismo no es una panacea, pero sí es una terapia muy efectiva que puede tratar muchos padecimientos, inclusive algunos que la medicina alópata considera incurables. Por ejemplo, ¿tienes algún problema de salud?
como ciática, colesterol, triglicéridos, diabetes, dolores articulares, colitis, gastritis, artritis, osteoporosis, hipertensión, tumores, miomas, bueno, todo lo que dice aquí en esta diapositiva. Pues toma una consulta de biomagnetismo. A lo mejor ya estás programado para una cirugía. Oye, y si vienes a una consulta de biomagnetismo y se puede evitar esa cirugía. Y mira, también la buena noticia es que el biomagnetismo puede tratar favorablemente problemas de tipo emocional. Depresión, tristeza, ansiedad, resentimiento, miedo, culpa, estrés, etc. Nosotros damos consultas todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la calle de Centenario número 85, entre el Metro Portales y el Metro Nativitas. Lo mejor es que llegues con una cita. Mira, las citas las puedes obtener en este número: 55 90 15 87 28. Marca en este momento 55 90 15 87 28 o en el 55 34 34 88 84. Ese es un WhatsApp. Bueno, pues ya sea que nos marques a nuestro multilínea o nos mandes un WhatsApp, te vamos a atender con mucho gusto. Y toda la información en mi página de internet www.yosoycarlosgil.com o www.biomagnetismocarlosgil.com. Pero lo que te decía hace un momento, pues mira, a lo mejor lo que verdaderamente tú necesitas es de tomar el curso de biomagnetismo. Nosotros vamos a tener un curso de biomagnetismo ya muy, muy pronto. Así es de que igual, pues si quieres mayores informes, marca a los teléfonos que ya te comenté. 55 90 15 87 28, 55 34 34 88 84, que es nuestro WhatsApp. Tenemos en puerta un curso ya muy pronto. Entonces, el biomagnetismo es tu alternativa saludable. Y yo te recuerdo que en el universo todo es energía y que una enfermedad solamente es un bloqueo energético que los campos magnéticos pueden deshacer. Y te recuerdo también, no hay peor lucha que la que no se hace. Pues espero que este material sea de tu agrado, que lo compartas con tus familiares, con tus amigos. Y bueno, ¿por qué no utilizar la fuerza magnética en favor de nuestra salud? Acuérdate, la enfermedad, igual que todo, también tiene una polaridad. Pues hay que colapsar, hay que neutralizar a la enfermedad y recuperar nuestro estado natural, que es la salud. Pues amigos opsonautas, no me resta nada más que decirte, ¿quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma: yo soy, yo puedo y yo merezco. Hasta la vista, amigos.